noches América, buenas noches mundo, buenas noches Argentina. Llegó el día, señores, llegó el día. Pasaron 14 meses del último Martín Fierro que tuvimos en nuestra televisión Planeta Argentina. Bueno, del contexto que estábamos en normal en la Argentina, claramente en ese entonces, y un gobierno democrático, lo que tendría el año 2023 y lo que sería el último Martín Fierro que tuvimos el año 2023. Bueno, a los meses posteriores claramente sucedieron los episodios que han ocurrido con Silvina Luna, cómo ha sido la televisión argentina meses más tarde, con el manejo de América, ha sido escandaloso, la gente es espantoso, y cómo ha sido también con el gobierno de Javier Milei, y lo que ha sido el manejo de la televisión al defender la delincuencia en el Congreso, claramente durante todo este primer semestre, que no es la ley Omnibus, no es la ley, no sé, de base, porque, no sé, bueno. Pero claramente en este año que ha estado muy controvertido la televisión argentina y en los 14 meses que han pasado de la última realización de los Martín Fierro, claramente que tuvimos en nuestra televisión argentina y todo lo que se está haciendo realidad hoy. De lo que dijimos en junio pasado, claramente, de que no íbamos a estar, de que no sabemos qué va a pasar ante la preocupación de que puede estar como Chile. Ya sabemos todo lo que pasó claramente en el mes de... octubre 19, cuando hicimos la farándula, se terminó con el tema del estallido y claramente había temor de que el espectáculo podría morir, claramente con el gobierno de Javier Milei, y claramente al menos eso no ha ocurrido hasta ahora, bueno, a todo lo que está pasando. Y bueno, ya después de algo que en agosto pasado, cuando la situación de Payola Yani, claramente Alberto Yani, de Alberto con Alberto Fernández, claramente también muchos dudarían, así que qué puede pasar en Martín Fierro, si vamos a estar o no, y después ya, a fin de agosto, confirmamos que estamos presentes otra vez, claramente transmitiendo los Martín Fierro, así que ¿qué te puedo decir a todo lo que estamos comentando? Bueno, que esperemos, ojalá que podamos vivir una fiesta bonita, claramente a pesar los momentos que lamentablemente no la estamos pasando bien. Y creo que a todos los que ha sido este año controvertido en la televisión que tiene este 2024, y sabemos todo lo que está pasando con el éxito de América, realmente está mucho afectando al 13 y a Telefe. Y el canal más denunciado, ante todo lo que ha sido, claramente el manejo del espectáculo en este canal no ha sido favorable. Pero bueno. Solo esperamos que este Martín Fierro podamos disfrutarlo de todo para esta noche. Claramente lo que vamos a vivir, claramente en un rato más. Bueno, ¿qué se puede esperar? Vamos a estar pasándola bien esta noche. Vamos a estar con algunas informaciones y a lo mejor algo nos aburre con la terna. Vamos a estar también con los títulos de los diarios. Claramente para este martes nos espera Lun con el partido de Chile-Bolivia. También vamos a estar con aquí. Bueno, mientras vivimos la noche los Martín Fierro que vamos a tener claramente este 9 de septiembre, y si usted sigue la retransmisión, seguramente no debe estar siguiendo este martes, porque este video se subirá a las 11 de la mañana, así que bueno, para que esté atento a Nacho Faría Videos. En cualquier momento, claramente, todavía no empieza la emisión, claramente son 8 minutos para las 9 de la noche, mismo horario en Chile, claramente, que tuvo un cambio de horario el último fin de semana, así que todo lo que está pasando claramente con los Martín Fierro en este momento, claramente a todo lo que ya estamos empezando a vivir esta jornada día lunes, a todo lo que está pasando. Y cuando decían que el Martín Fierro se iba a realizar en junio, claramente el 2 de junio, después no pasó nada, claramente se decía mayo, junio, julio, agosto, y después se confirmó en septiembre, pero claramente había cierto temor del canal, que claramente América estaba cerca de llevarse los Martín Fierro de aire, claramente había cierto temor de que este canal se llevaría los fierros, y eso al menos no sucedió, con lo que pasó en América, claramente un canal que lamentablemente no es nada, no es parándole, no es polémico, no es nada, y claramente sabemos todo lo que este canal que no ha sido lo favorable y cómo ha afectado la sintonía del 13 y a Telefe, claramente de los canales más vistos que tuvo la televisión argentina, y sabemos nuestra razón de no emitir rally que se muestra pantalla durante el primer semestre, porque claramente no estamos de acuerdo con el nivel que ha tenido América y después Telefe con la emisión de Gran Hermano, que no sé si era muy obvio. Bueno, claramente ante todo lo que ha pasado, claramente ante la situación de lo que estaba pasando con el Bailando, que claramente solo era este programa solo por venir a ayudar a la torre, ya lo he debido. Bueno, pero podemos estar contentos. No están estas figuras que van a cuestionar la televisión argentina, claramente, que ha tenido el 2023. Bueno, esto es lo que han pasado, hablando mal del espectáculo y todo. Y bueno, el año pasado, y claramente, al menos no está. Bueno, vamos a celebrar. Así que, vamos a estar tranquilos, claramente. Nada de esas figuras que deben estar en el otro programa. Seguro, hablando lo que quieren, no tienen nada que hacer. Y bueno, ahí está. Bueno, le vayan bien nomás. Así que, eso no va a entrar. Todo lo que estamos comentando en este momento, los Martín Fierro que estamos viviendo en este momento de la noche, claramente a todo lo que estamos comentando en esta jornada hoy, a todo lo que está pasando. Bueno, ¿qué puede pasar en estas ternas? ¿Puede venir el décimo para Telenoticias? ¿Estará Cristina Pérez? Bueno, claramente Cristina Pérez no está en pantalla este año después de su salida, claramente
después de su salida claramente de diferentes noticias, por estar en el gobierno de Javier Milei acompañando a su pareja, y claramente también a todo lo que ha sido claramente también en RAE, que está mantenido actualmente en la mía, en otra mía, Cristina Pérez, y bueno, vamos a estar esta noche, y vamos a ver qué pasa con Jorge Lanata, claramente, si a lo mejor estará esta noche claramente en los Martín Fierro, bueno, no tenemos claro al respecto, después vamos a saber, a lo mejor el premio puede recibirlo Luciana Yeguna, claramente vamos a ver por la presentación de Esperemos para Todos, que también es parte de este programa, y bueno, claramente ante todo la salud que ha enfrentado el gordito, claramente el famoso gordito que tiene, claramente no solo el programa propio que tiene los domingos, también lo tiene también Radio Mitre, llamado La Nata Sin Filtro, así que todo lo estamos comentando en esta jornada de hoy. 20:55, todavía no empieza en este momento, bueno, están llegando ya la figura en este momento de todo lo que es los Martín Fierro, que estamos viviendo en este momento de la noche, un poco de nervios, claramente, levanto. Tiempo no veíamos televisión argentina, desde 2020-2021 que pasamos viendo tele argentina o 2022 porque queríamos escaparnos de todo lo que era Chile, claramente de todo el asco que teníamos como país esos años, y bueno, claramente de todo, y ese es el primer Martín Fierro que no está presente en Sebastián Piñera, claramente a todo lo que ha sido estos últimos años, pero bueno, a todo lo que ha sido tras la tragedia hace 7 meses, a todo lo que ha pasado tras la muerte de Sebastián Piñera en el Lago Ranco, a todo lo que ha sido claramente este año, así que bueno, lamentablemente, así que bueno, así que eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando en esta jornada de hoy. Claramente a todo lo que estamos comentando esta jornada de hoy. Bueno, a todo lo que estamos comentando en este momento. Así que espero que esté atento a nuestro canal de YouTube. No sé, Patricio Marigilar. Claramente con todo lo que está pasando con los Martín Fierro. Que todavía estamos a minutos de lo que será la ceremonia claramente inaugural de todo lo que son los premios. Así que eso va a estar a todo lo que estamos comentando en este momento. Cuando ya son las 20:56 minutos en vivo y en directo. Todo lo que está pasando en estos Martín Fierro que estamos viviendo claramente de esta jornada de hoy, así que eso es lo que puedo comentar en este momento. Vamos a estar con informaciones en vivo, algunas para analizar claramente el rato del Martín Fierro, esperamos también la portada de los diarios de la tercera y de las últimas, y la previa, lo que será el partido Chile ante Bolivia, y también lo que puede pasar con Ecuador y Perú en las clasificatorias, así que todo lo que está pasando, que puede pasar el 11 de septiembre, bueno, lo que pasó ayer, bueno, vamos a estar también al tanto de todo lo que está pasando claramente con el tema del 11, claramente que sin duda cómo puede estar en materia de seguridad. Que claramente ya sabemos de los alcaldes, claramente que pueden esconderse este 11 con tanto hablar mal del país, así que eso es lo que puedo contar a todo lo que estamos comentando en este momento, así que toda la información un ratito más como un mini boletín especial, vamos a estar hablando esta noche, bueno, todo lo que está pasando en Titeago, claramente a las acusaciones de todo lo que está ocurriendo a lo que ha sido su país involucrado en el tema caso Audios, claramente, bueno, empezando a Tonka Tomi, estamos de toda esta figura que no falta claramente en toda situación de lo que está pasando con todas las cosas que serían con Paribé, pero también a todo lo que ha pasado, claramente, a todo lo que ha pasado, a todo lo que ha pasado con el tema de los relojes, así que eso lo voy a tocar a todo lo que estamos comentando, así que vamos haciendo lo posible para Martín Fierro, porque la imagen todavía, porque todavía no empieza, cosas que pasan en vivo, bueno, todo lo que estamos comentando en esta transmisión, así como lo hemos hecho directamente en agosto, en abril pasado con el Quasimodo, de las 3 veces que hemos intentado emitir Quasimodo y lamentablemente Facebook no borra el extracto, así que lamentablemente, así que eso es lo que puedo entrar a todo lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos viendo, este Martín Fierro ya está teniendo más figuras claramente a todo lo que sean las premiaciones, los Martín Fierro, claramente a todo lo que está pasando, así que ya estaremos comentando más detalles y no hay otra para dos figuras que llegan ya en este momento como Susana Jiménez y también claramente también de lo que está pasando con otra de las divas, Mirtha Legrand, claramente yo creo que puede llegar a los 30, en una de esas, o más, o poco más, claramente puede ser el premio como mejor programa, La Noche Mirtha, o la Almorzando con Mirtha, de la misma producción, a todos los vecinos, claramente, estos ya 56 años que cumple La Noche Mirtha, o claramente el Almorzando con Mirtha, así que todo lo que está pasando con los programas clásicos de la televisión argentina, que no falta ni, hay rumores de Susana, ya vamos a hablar, claramente lo que puede ser un regreso de Susana Jiménez, claramente, a toda su sesión de no sé, programa, mientras Alberto Fernández sea el presidente, claramente, a los gordos, que iba a haber un especial con Milei, pero eso no ocurrió, claramente, ante todo lo que hicimos en este momento. Veamos a Andrea Rincón, que también va a nominar por la televisión, claramente, Argentina Amor, Tierra, Argentina Tierra y Amor en Venganza, todo lo que estuvimos viendo el año pasado en otras pantallas, todo lo que hicimos, una novela claramente igual, exitosa, y que muy pronto en otras pantallas vamos a estar con Buenos Chicos, así que todo lo que estamos comentando, lo que es claramente Buenos Chicos, así que todo lo que va a ser también nuestras pantallas, lo que va a ser claramente Buenos Chicos, así que todo lo que está pasando en este momento en nuestra promoción, así que todo lo que está pasando claramente con Buenos Chicos en nuestra promoción, ahí nos están preguntando qué damos el domingo, tenemos los Emmy, sí, tenemos los Emmy este domingo en este mismo horario también, a las 9 de la noche vamos a estar, aunque ustedes saben por derechos de televisión de TNT,
Latinoamérica no podemos emitir en YouTube en los premios porque son derechos que nos pueden bloquear en la cuenta de YouTube, así que realmente no podemos emitir el extracto de todo lo que es el Loemi. Así que, pero sí, algún extracto estaremos dando en lo que no saldrá el 11, seguramente de todo lo que está pasando en nuestro segmento de YouTube, claramente, o la tercera del domingo, para darle todo el Loemi, porque en este YouTube no podemos transmitir las ceremonias o retransmitirlas por derechos de edición de TNT, así que les pedimos las disculpas, pero cosas de TNT, lo que de película, claramente el propietario de la señal que nos pueden cortar los derechos si mostramos los de los Loemi, sé que lo voy a contar, pero sí, de manera remitida, así que eso es lo que puedo aguantar a todo lo que estamos comentando este domingo a las 9 de la noche. Y bueno, los especiales de 11, claramente ya estamos empezando a venir, claramente por la tarde estaremos con el especial de Informe Especial, también estaremos con recordando lo que era la tele el 11 de septiembre, claramente Argentina o nuestra, y por la noche claramente estaremos con un especial claramente de los 11, el 11 de septiembre, no solo de Estados Unidos, también de Chile, con más de lo que está dando aquí a Liga Pachá, sino que también vamos a estar dando este miércoles, aquí lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos comentando. Bueno, esperamos tener pizza, esperamos tener papa. Bueno, lamentablemente el presidente Leo no negocio, ¿no? Cerraron las 20 horas. Bueno, sí, ya sabemos que el 18 de octubre no es el tema que nadie. Y claramente así, esperemos que con la derecha, así como la derecha volvió, claro, volvió Susana Jiménez a Argentina, pero esperemos que con la derecha sacan esos tontitos flights de los negocios y que se gente en el novio, y que todas las bonitas sean para nosotros. Y ojalá el próximo día con nosotros. Bueno, así que eso es lo que vamos a entrar a todo lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos comentando. Bueno, y muy pronto por nuestras pantallas. Bueno, ¿quién tenemos muy pronto? Sí, muy pronto. Te vuelve martes 13, sí, en octubre vamos a estar con vuelta el martes 13, así que. Y también vuelve el Morandé, claramente él sobreviva el lunes con más de una entrevista para analizar esta segunda parte de la temporada. Así que en octubre también nos acompañará también en otra programación y todo lo que estamos comentando. Ya nos preparamos para el sábado de campeones, el próximo 5 de octubre en el Hipódromo Chile. Todo lo que va a ser en materia hípica el sábado de campeones, la tarde de 6 grandes clásicos que tendrá el Hipódromo Chile. Así que vamos a estar con Tomes, el gran criterio Mauricio Cerro de Palma, y también lo que será el criterio mayor de los dos clases importantes de alta distancia que tendrá el Hipódromo Chile. Así que todo será la jornada del próximo 5 de octubre acá en Hípica para todos. Igual nos mantenemos gente de la Hípica Chilena, pese a no estar muchos, pero bueno, a todos lo estamos comentando igual cuando les importa. Así que todo lo que va a ser el 5 de octubre, una imputada de este clásico, y también lo que va a ser el mismo día, tenemos entendido del Jockey Club, que vamos a tener en San Isidro, algo no tenemos claro si es a esa fecha, va a ser el Jockey Club. Y este fin de semana tenemos el clásico Chile 2, el Chile, o sea, el Chile Curvo 2, que vamos a tener en Palermo, así que este fin de semana, todo lo que es también otro clásico tradicional que tendrá Palermo para celebrar el 18 también en Argentina, así que todo lo estaremos viendo este domingo en Palermo. Recuerden que este jueves, viernes, domingo y lunes, 4 y 10 días de carrera en San Isidro, en Palermo, el jueves en Maroñez y el sábado en San Isidro, así que todo lo que será en Materipi, también siguiendo lo que más en Del Mar con Berríos, y también en el mismo momento estaremos en, también en Monopark o World Park, ahí le vamos confirmando todo lo que estamos comentando en este momento, así que todo lo que comentando, recuerden que la jornada de este martes en el Hipódromo de Arabia comenzará a las 12:30, ahora 12:30, ojo por, debido a todo lo que es el partido de Chile con Bolivia, hasta las 16:30, esperamos cumplir el horario para poder terminar luego, ojalá antes, ojalá a la hora puntual y poder estar después del pase para estar con la clasificatoria. Y mañana tendremos, y recuerden que este martes no estaremos con boletín a las 17, en Facebook vamos a estar después del partido y después, claramente, durante el gran hermano y también durante el Prime vamos a estar junto a usted con todo lo que deja claramente todo lo que dejado el partido de Paraguay con Brasil en clasificatorias. Así que lo que puedo contar que tendremos este martes, así que todo lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos comentando en nuestros varios videos, así que todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, así que eso lo que voy a contar. Bueno, y hemos hablado claramente cómo puede estar el 18, claramente el 18, sí, cómo puede estar el 18, ¿no? Termino de carne, ya estaba viendo algunas notas, sí, en la televisión digital de Tele 13, claramente, con puesta las carnes el 18, ojalá que todo convierta normal, claramente, para este 18, que debemos tener, claramente, en materia de carnes, claramente, cómo puede ser la venta de carnes, y espero que sea con total normalidad y limpieza para este 18, y los 5 días que va a estar cerrado los comercios, claramente, todo lo que será, claramente, el 18 de septiembre, así que eso es lo que puedo entrar a todo lo que estamos comentando. Recordar, la próxima semana vamos a estar en la feria del 18 de Talagante, así que vamos a estar viviendo el 18 de Talagante, así que todo lo que va a ser el 18, 20, 21, acá en Nacho Peregrinos y en los panoramas de la tarde, ahí en tuvo buena sintonía, claramente, con todo lo que fue la fiesta de la miel el sábado también, así que todo lo que estamos comentando. A las 9 y 4 minutos, bueno, estamos con algún retraso, todavía no empieza, bueno, tanto con nota de relleno, la transmisión de Martín Ferro, ya va a comenzar en cualquier momento, así que todo lo que estamos comentando en esta jornada de hoy, en este lunes, bueno, en este lunes 9 de septiembre del 2024, al menos espere la nota, tiene que ser figura de TF, no tiene que ser figura de Canal 7, otro canal, y hay que entender que Telefe es el canal
Los Fierros, no el canal 7. Bueno, sabemos que canal 7 llega a toda Argentina, pero hay que entender que tal vez es canal propietario todo esto. Pueden estar sus rostros, figuras, pero no figuras nada que ver. Y fue bastante patoso el año pasado con poner a Sophie Martínez en la transmisión, claramente porque quería tener más fama con el premio que ganaron tramposamente todos sus amigos de TVPublic, claramente, porque claramente un programa que marca 40 puntos y así, estamos con Ventura, se equivocó demasiado con dar el premio a un programa de rating. Y claramente sabemos que Pablito, ya sabemos con Gerard para todo, que ya hoy se siente que en la televisión deportiva, que ya conocemos cómo manipular la situación, buscarse con todo el evento deportivo, y ya hacemos de tal toda la televisión que ya del fútbol que se empieza a privatizar poco a poco, me lamenta mucho, ahora que 3 y el 7 ya no sean los canales que se nos hartos, pero bueno, ahora solo tenemos 13, bueno, claro que con el tema deportivo y a todo lo que es realmente Chile y el Mega, que ahora son los que están apoderándose de los derechos televisivos del fútbol, realmente el deporte, estamos todos los cuestionamientos que ha con Pali 24 y cuando Chile y tendría la exclusiva de todo lo que está pasando, sí, todo lo que estamos comentando. Le preguntarán a Nico Newman, yo creo que porque no va a la piña, ni Camisa y Conte, claramente no va al festival, bueno, ahora que se confirmó que Karen Dolan Bailey, sí. Todo lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos comentando en esta jornada de hoy, en este 9 de septiembre. Sí, estamos esperando que empiece lo Martín Fierro. Vamos a esperar un momentito la transmisión a todo lo que estamos comentando en este momento. Adelantamos algunos títulos de luz, claramente, para que ya nos den llegar en este momento, para ver cómo estaban las cosas para este martes, a todo lo que está pasando, claramente, a todo lo que está pasando, cómo han estado las cosas con el 11 de septiembre en Santiago, el previo, claramente, este domingo, una manifestación que hubo claramente en Santiago, en el cementerio general, por el 11 de septiembre, así es porque puedo entrar a todo lo que estamos comentando y a ver quién se va a esconder este 11, así que todo lo que estamos comentando, bueno, todo lo que es claramente el 11 de septiembre, claramente que se viene, bueno, esperemos ver qué puede pasar ante todo lo que estamos comentando, pero es una pared que también dejó tres ventas inutilizables en Valparaíso, también los que cuentan en este momento también a su presidenta, la Sociedad Protectora de Cine, Infancia, también con una entrevista de entrega, claramente un poco también, claramente cómo vive la familia Villa Marina en Puerto Güemes, claramente Puerto Nuestro, puerta adentro y mucha lectura también lo que están comentando en este momento de la noche, todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, la visita de Tonka Tomi, sí, a la Fiscalía Oriente, sí, a todo lo que está pasando en el caso de audio, el caso de audio, ya el reloj que ya no es así, así que andamos y lo que es mucho como son la ex canciller peruana que falleció, sí, se decía que fue desaparecida también, a todo lo que también comentan en este momento, todo lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos comentando, bueno, claramente el hecho que no confía mucho en la selección, bueno, veremos qué puede pasar, todo le pasará al partido de Chile ante Bolivia, claramente en las clasificatorias para esta jornada de este martes también, estamos comentando en este momento también a todo lo que estamos comentando en este momento, bueno, hay rumores de que, le vamos a contar lo que no saldrá el lunes, a todo lo que está pasando tampoco en la tercera del domingo, hay rumores que el hermano podría ser sacado en cualquier momento de Chilevisión, bueno, si YouTube tiene buena sintonía en tradicional, no tiene buena sintonía, pero no hay que creer la sintonía falsa que ya no está al lado de nadie. Bueno, todo lo que está pasando en este momento. Bueno, todo lo que está ocurriendo y cómo ha sido los primeros días del bebé de Vanessa Boli. Atenta también a Martín Fierro. Sí, Vanessa Boli también, Argentina. Sí, todo lo que estamos comentando en este momento. Bien, algunos títulos de Lund, claramente se está viendo en este momento. Estamos esperando, bueno, con mucho nervio, claramente, de todo lo que va a pasar esta noche. Los Martín Fierro ya va a comenzar, así que están terminando la transmisión. Están poniendo la placa de una producción porque ya están terminando ya la previa para ya enlazarnos con todo lo que está pasando en este momento de los premios de él, Martín Fierro. Y ya estamos empezando a venir ya a las 9 con 8 minutos en 8 paneles videos revisando todo lo que está pasando con los Martín Fierro en este momento y ya estamos comenzando a vivir claramente en 8 paneles videos en esta jornada de hoy, todo lo que está comentando, sí, todo lo que estamos comentando de los Martín Fierro que ya empezamos a vivir claramente esta noche, así que todo lo que estamos comentando en este momento, sí, ya vamos a comenzar a lanzarnos la transmisión en este momento, todo lo que está pasando, bueno, en esta jornada va a ser larga y bonita, claramente para analizar todo lo que está pasando con los Martín Fierro, todo lo que está ocurriendo claramente en los Martín Fierro, que ya empezamos a vivir en Nacho Pari Videos, a todo lo que estamos comentando en este momento, ya a las 9 de la noche, claramente con 10 minutos, bueno, con un bastante retraso, o un minuto de retraso, claramente a todo lo que está pasando con los Martín Fierro, claramente que ya estamos empezando a vivir ya en este momento de la noche, todo lo que estamos viviendo, ya nos vamos a conectar con el audio, claramente para contarles de todo lo que está pasando en este momento. Sí, todo lo que está pasando, claramente los programas que se vienen, claramente en Telefe, usted sabe, la temática, el rating que tiene Telefe con los programas que ya, el rezo Susana que se anuncia, se dice este fin de semana. Aquí estamos, porque todo vuelve a empezar. Un nuevo año, un nuevo día, una nueva ilusión. Porque las cartas están echadas. De oro es para...
aquí de solo pensar que va a ser una gran noche. Ya se siente bien. Buenos Aires se viste de gala para festejar la entrega de los premios más importantes. El premio más popular, el más prestigioso, el deseado por todos, el Martín Fierro. Porque es el reconocimiento a lo que amamos, hacer televisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ganarlo es un premio de esfuerzo, a la pasión que le ponemos. Y sí, será una gran noche, diferente, inolvidable, única, de esas que nos llenan de orgullo. Y arriba la Argentina, señores. Gracias a todos. ¿Están listos? ¿Están preparados? Se viene una nueva edición de los Martín Fierro, la número 52 país. Bienvenida a toda la Argentina a una nueva noche de los premios Martín Fierro. Saludamos, ahí está Susana, Mirta, Lizzy, los chicos de GH. ¿Qué más está? A ver. La gente bendita, ¿dónde anda? Vero. ¡Georgina! ¡Oh, te quiero! Bueno, toda la industria para hacer esta, la gran, gran noche de la televisión. Esto no sería posible sin su presidente. Luis Ventura, adelante, por favor. Bueno, el jefecito, el chancho. Bueno, después de todo lo que hicimos este año. ¿Están ahí? No escuché bien el aplauso. Esto es el Martín Fierro, señores. Es la fiesta anual de la industria de la comunicación y de la televisión abierta. ¡Somos con gato de huevo! ¡Vamos! ¡Los aplausos! ¡Vamos, qué aventura! ¡Disfrútenlo! ¡Mirá, ahí está la UFO! ¡Mirá! ¡Luisito! ¿Quién dijo que era el peor año de la historia de la Argentina? Estamos acá para demostrar que laburando también se puede. Se puede siempre. Así que bienvenidos. Muy bien. Ante todo quiero agradecer a mi amigo Santiaguito del Moro, que está ahí impecable con su saquito blanco. También quiero agradecer a Iván de Espineda, a Robertito Funes, a La China, que hicieron el aguante, Georgina, Lozano, todo lo que hicieron el aguante previo, porque esto no es simplemente la entrega del premio, es la reunión de todos nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, y también con nuestros personajes, llenos de popularidad, de visibilidad y sobre todo de mucho esfuerzo. Así que bienvenidos, ahí están. Ahí está la señora Mirta Legrand, nuestra madrina, la madrina de Astra. Un aplauso para ella, que está acá. Se hace un tiempo y viene. Susana Jiménez, Susana que está
más linda que nunca. Vamos arriba. Y todos los referentes de esta pantalla, esta televisión, gracias por estar. Voy a hacer una cosa cortita, así nos vamos. Ante todo quiero dejar un antecedente, una referencia, que la Asociación de Periodistas Argentinos hizo una referencia con respecto a Pedro Brigel, con relación a varias denuncias recibidas por las cuales él mismo se disculpó públicamente, razón por la cual, tras el pedido de la asociación que trajeron sus directivas, Agustina Canfer y también Nancy Pasos, va a evaluar si corresponde el pedido que nos hicieron. Por un lado, quiero también un aplauso muy cerrado para alguien que partió, alguien que queremos mucho, la señora Selva Alemán. Fuerte el aplauso porque está acá con nosotros. Y más allá de la postura, la mirada con respecto al gordo Lanata, a mi enemigo y amigo en algún lugar, Jorge Lanata, para que haga lo mejor y pueda superar este mal momento de salud que le toca vivir. A él también presencia. Y bueno, vienen los agradecimientos. Agradecimientos para nuestra obra social y médica, para la gente de Galeno, también para nuestro coordinador médico, el doctor Norberto Furman, también para aquellos que están armando todo lo que es la membresía de APTRA, de la Asociación de Periodistas, que sigue creciendo y quiere inaugurar su sala de teatro próximamente, una sala que llevará el nombre de Luis Andrini. Ya estamos manos a la obra para que los actores puedan seguir también en un escenario más en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, gracias a la constructora DGM, de mi amigo Macchione, él hizo posible que se pudiera reinaugurar la red de gas en la Casa del Teatro, que estuvo 10 meses cerrada, con gente que no comía la comida caliente y gente que no tenía calefacción. Eso terminó a través de una mención que hizo la señora Mirta Legrand en pantalla, se promovió. Y Marchione fue el que llevó adelante esto con su constructora. Por otro lado, quiero agradecer al joyero Ricciardi por la joya y la artesanía que hizo con el martifierro de oro, que al que gane se va a llevar realmente una artesanía de joyería. También al joyero, a mi amigo Patricio Ricci, que también está, como tantos otros joyeros, se viene el martifierro de las joyas en cualquier momento. Así que no sé si me olvido de algo. Estamos al día. Igual no te preocupes, que la noche es larguísima lo que tenemos por delante. Señores, la fiesta es suya. Buenas noches, pasen a disfrutarlo. Y buen provecho, chau. Escribano Pablo Martín Kenick, adelante por favor. Adelante, escribano. Porque vamos con la primera categoría de la noche. ¡Vamos, escribano! Gracias, escribano. ¿Todo bien? Muchas gracias, ¿sí? Un gusto. Bueno, la primera categoría. Cronista movilero, los nominados son los siguientes, mirá. Cronista movilero. Estamos en Brindisi, al sur de Italia. Estamos a punto. Carolina Amoroso, Telenoche, el 13. Realiza rescates en el Mediterráneo Central. En el día de ayer por la tarde, apuñalaron en la mano. Maximiliano Real, Buen Telefe, Telefe. Nos corrimos. En la mañana, el verdadero noticiero en la mañana. 20 metros. Dijo que necesitabas para decir muchas cosas que tal vez en una entrevista no podías. Santiago Sposato, LAM, América. Con manera, con mi tiempo. Vamos, Carolina, vamos, vamos, vamos. Gente querida, ¿no? Primer ganador o ganadora de la noche es... ¡Santiago Sposato, LAM! Bueno, ahí está, claramente el primer premiado que sin duda se tiene en estos Martín Fierro. Bueno, esperábamos a Carolina Amoroso. Bueno, lamentablemente no pudo tampoco el notero Telefe. Bueno, primer premio robado para América. Al canal cuestionado de la televisión argentina. Bueno, a todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, a todo lo que estamos comentando, lo que ha sido claramente el triunfo de Santiago Sposato. El primero que se lleva este premio. Y bueno, ¿tendrá que algo que ver con espectáculos? No creo. Porque se supone que tendrían que estar los periodistas noticieros. Pero este espectáculo es... Pero espectáculos no. Y claramente solo dos de las noticias. Y uno del espectáculo. Bueno, qué lástima. Así que eso es lo que estamos comentando en este momento de la noche. Bueno, primer premio para Santiago Sposato. Claramente el ganador. Claramente del programa. No es programa. Bueno, el único que fue de la familia de Brito y de la Torre de Tinelli. Hasta
los Martín Fierro. Bueno, eso es lo que entra a todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, todavía queda noche, vamos a ver qué puede pasar con la siguiente terna también. Bueno, lamentablemente Carolina no pudo, pero vamos a ver qué puede pasar también. Y vamos por la Torita, sí, la Torita, sí, vamos a transmitir el triunfo de la Torita. Y mañana también el triunfo de Bolívar. Bueno, a todo lo que estamos comentando en este momento, a las 9 de la noche, 20 minutos, en una noche claramente que está recién empezando. Y bueno, y ahí vemos la foto de archivo, cuando sin duda fue el premio anterior de Telefe Noticias, con todo el equipo de noticias y claramente Cris y Rodri. Puede ser el último encuentro que podría tener estas dos figuras, ojo, en estos premios, porque claramente ya creo que ya creo es un hecho que no va a volver a Telefe Noticias, ya, Cristina Pérez. Así que tengan claro, Rodri, que estará hasta fin de año, y de ahí el cliente claramente informativo del verano. Te sabrá Guille por ahí, también, claramente está un poco delicada salud también, es la misma, claramente también lo que ha pasado, y Erika Fontana, bueno, también y también el doctor, claramente los Rosetti, bueno, el que participa en la versión veraniega, claramente de Telefe Noticias. Bueno, todo lo que estamos comentando, bueno, también ha sido palabras de mención, claramente lo que ha pasado con Luis Ventura, bueno, todo lo que ha pasado con Jorge Lanata, bueno, ante toda la situación de su salud, claramente, y bueno, claramente, pero, vamos a ver si en una de esas estará presente, vamos a ver si está presente también Rosana Guerra, de Sana Guerra, claramente puede recibir el premio, claramente de Martín Fierro para el Jorge Lanata en caso de que gane, sí, va en la competencia periodística masculina, así que todo lo que está pasando en este momento de la noche, 9:21 minutos, esto Martín Fierro está recién empezando. Bueno, toda la gente saludando la cámara. Bueno, ¿qué puede pasar? Realmente ante todo esto, en esta noche que estamos recién partiendo esta jornada, estamos viendo a Marcelo Bolini también. Sí, bueno, lamentablemente Carolina no pudo. Bueno, el ganito de ella, realmente el conductor ahora de TV Central, porque realmente ya no está en la mañana real, gente, pero va por lo del año pasado. Así que eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando en este momento. Estamos recién partiendo la noche, todo lo que estamos comentando, todo lo que estamos comentando en este momento, todo lo que estamos comentando, claramente todo lo que estamos comentando en esta jornada de hoy de los Martín Fierro, que estamos empezando a revivir, estamos empezando a ver claramente esta jornada de hoy, así que todo lo que estamos comentando en esta jornada de hoy, claramente en esta mañana, claramente sí, bueno, en esta jornada de hoy, sí, vamos a un alto comercial, ya tenemos más premios que contar en esta jornada. ¡Qué lindo! Bueno, le digo a mi suegra que Benito ya comió, de paso le pregunto si ya está viniendo. Qué raro que no conteste. Seguirá enojada porque la rayé el teflón. ¿Será porque no le respondo a las cadenas que le matan? Tanto le molesta que no tengo un piso. ¿Habrá enterado cómo la tengo agendada? ¿Conoces el nuevo cereal prebiótico Sibiotina? Si no sabes, yo te cuento. Los prebióticos son conocidos por mejorar la salud de tu cuero cabelludo y la biotina por ayudar al crecimiento de un pelo fuerte desde la raíz. Nuevo cereal prebiótico Sibiotina. Menos caída, más fuerza. Cedric es un efectivo jarabe para la tos con extractos naturales. Su fórmula con edera helix, miel y tomillo calma la tos y recubre y suaviza la garganta irritada de manera natural. Prueba con Cedric de origen natural y no falla. Cedric, un bálsamo natural para tus pulmones. Tiene más opciones para tratar la cándida vaginal. Yo voy por la cápsula de un día. La tomas una sola vez y en cualquier momento. A mí me gusta el óvulo. Me lo pongo a la noche antes de dormir y me olvido. También puedes elegir Evacare Crema. Lo colocas directamente sobre la zona pulvo-vaginal. Toda la línea Evacare es muy efectiva para terminar con los síntomas de la cándida vaginal. Además, lo puedes conseguir en todas las farmacias. Tienen el mejor precio. Evacare Gine, de Laboratorio Elea. Pero esto no es yogur. Es queso para untar. Ya sé, pero también es un clásico. Mira ese desayuno. Matecito, tostadas y queso para untar la serenísima al clásico. El clásico de mis mañanas. En todas tus mañanas, clásico para untar. No usas Pedido Ya y preferís cocinar cuando te juntas con amigos. Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso ¿me escuchás? Y en el partido del sábado, otra vez sos suplente. Perderme lo mejor de la juntada. Prefiero pedir. Pedido Ya. Bueno, le digo a mi suegra que Benito ya comió. De paso le pregunto si ya está viniendo. Qué raro que no contesta. Y si se ofendió porque cambié la remera que me regaló. Me quedaba chica. Se habrá enterado que usó su cuenta para ver series. No.
voy a pagar por una sola temporada. Mira lo que es esta sillita. Te aniquila el ciático. Seguirá enojada porque le rayé el teflón. ¿Será porque no le respondo a las cadenas que me matan? Todo le molesta que no tengo un título enterado como la tengo agendada. Bien, volvemos. Bueno, para estar con el Martín Fierro, claramente en la próxima terna que entregan, claramente sí, estamos con los comerciales en este momento. Sí, publicidad claramente en Martín Fierro, claramente que se entrega en este momento. Vamos con aquello, sí. Post publicitario, me parece, sí. Recibiendo Gabriela para la próxima. Todo lo que está pasando en este momento de la noche, viendo la imagen, todo lo que está pasando claramente en este momento, sí, todo lo que está pasando con aviso publicitario, ahora sí. Este es un año electoral y no estamos en campaña. Año de campañola. Grupo Arcor, Ventaval. Que somos la mejor opción. Porque con la campañola se come, se unta y se disfruta. Tomás Schneider. Tomás Schneider con amigos. Tomás Schneider con la fría. Tomás Schneider en la barra. Tomás Schneider. CCU. Mercado Macán. Tomás Schneider en Quilmes. ¿Cuál? El original. Está fresco pa' chomba. Está para quedarse en casa viendo Netflix en una buena tele. Está en Netflix. Netflix Mutato. Netflix nomás. No hay otra. Escúchame, mírame los ojos. No hay otra. El aviso publicitario es... Tomás Schneider, CSU. Bien, ya, ahora sí el verdadero primer premio de la noche. Bueno, claramente para CSU, claramente Tomás Schneider, claramente todo lo que se está viviendo está jornada. Y ahí está, primer premio verdadero de la noche para Tomás Schneider, claramente sí. Bueno, campaña, bueno, relacionado a eso, lo que vimos recién, eso relacionado al año de las elecciones. Bueno, claramente que se venía cómo va a ser el futuro de la Argentina, claramente en 2023, bueno, claramente con el tema de las elecciones, con el tema de que si estábamos en campaña, claramente para la próxima selección, bueno, claramente ante todo lo que fue el año 2003, elección que ganaría Javier Milei. Pero bueno, claramente Tomás Schneider se quedaría con este premio, claramente CSU, relacionado un poco, claramente un poco a las bebidas alcohólicas, ¿sí? Eso me parece relacionado también a Pepsi, a Pilsen, bueno, como las bebidas que te marcas en otros países, así que, bueno, como el caso en otros países, así que eso es lo que va a entrar a todo lo que estamos comentando, y al fin el primer premio, que espero que se hable bastante, para CSU. Tomás Schneider, claramente todo lo que ha sido esta jornada hoy. Esto es Martín Fierro. Estamos recién partiendo la noche en nuestro barrio. Publicitario, vamos chicos. Bueno, muy buenas noches a todos. No tengo más que palabras de agradecimiento. Obviamente a lo que nos votaron, a nuestros consumidores que nos eligen día a día y cada vez son más. Especial agradecimiento al equipo de la marca, al equipo que trabaja día a día, al equipo de marketing que viene haciendo un excelente trabajo, todo el equipo. Año tras año y construyendo la marca y creciendo. Y obviamente es un trabajo en equipo, así que también agradecer especialmente a la agencia creativa, a Mercado Macán, que nos trajo esta excelente idea, muy creativa, simple pero muy creativa y apostando siempre en conjunto a la creatividad para construir y prosperar, impulsar nuestros negocios. Y finalmente, como no voy a agradecer especialmente acá a nuestro protagonista de la noche, Tomás Schneider. Tomás, esto también es para vos. Felicitaciones. Fuerte el aplauso, chicos. Se dejen un traguito para nosotros para después. Bien, bueno, bueno. Lo que puedo aumentar el premio al fin para los comerciales. Bueno, al menos sí son comerciales en la República Argentina. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento. Y vamos con el panel, sí. Panel, todo lo que estamos comentando en este momento, sí. Todo lo que está pasando, sí. Todo lo que está ocurriendo claramente con el panel. Sí, todo lo que está pasando con Sol Pérez también. Es todo lo que está pasando en el panel. Ya vamos a estar con aquello, todo lo que estamos comentando, todos saludando. Bueno, en este momento está llegando, sí. Están recién llegando en este momento de la noche. Todo lo que estamos viviendo
esta jornada de hoy. Sí, esto lo estamos comentando. A lo que es el panel. Sí, eso queremos saber ya en este momento. Pero no metamos a todos en la misma bolsa. Nancy Pasos, a la Barbarossa, Telefe. Bueno, lo puso la li... No. La forma es enfrentarla gritando. Sol Pérez, Gran Hermano y Cortá por lo Sano, Telefe. Fanática a nivel que yo quería ser una chiquitita. Programa Mediodía, el verdadero. No, se saca más. Marcela Tauro, Intrusos y el debate del Bailando, América. Creo que tenía otro color de pelo. ¡Qué momento este! ¿Va a dar el premio a su amiga? Para cualquiera. Bueno, ¿no? Otro premio robado por el canal que todos la quieren ver. Oscar Schneider. Mejor panelista. Es para... Vení. ¡Marcela Tauro! Bueno, otro premio robado. Y sí, el horror y la inseguridad en los Martín Fierro. Bueno, no, esto es un robo lo que está pasando en los Martín Fierro. Esto es un robo, así que, bueno, ¿qué te puedo decir a todos los que estamos comentando esta jornada de hoy? Bueno, por eso este Martín Fierro está ahí nomás. Bueno, a todos los que estamos comentando esta jornada de hoy. Bueno, qué lástima, Arzol Pérez, que está temado por Nancy. Bueno, claramente la figura de TNP de la casa que claramente no... No pueden llevarse la estatuilla. Así que bueno, se está dando la vuelta para recibir el premio de su amigo Clemente. Estamos viendo a los socios, sí, Marianita también. Muy pronto vamos a volver a seguir a Mariana Bray. Y está Fátima Flores también. Así que todo lo que estamos comentando en este momento. Y bueno, así que, bueno, ¿qué se puede pedir de América? Seguía el segundo premio robado. Otro robo nomás. Con asalto, asesinato y homicidio nomás. Civiles y militares, como diría el expresidente. Bueno, que tuvo en los 90. Así que es lo que puedo aguantar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, claramente a todo lo que está pasando y Marcela Tauro, su amigo, se le da el premio a ella, a la figura de radio. Ya. Bueno, eso va a estar a todo lo que estamos comentando. Veremos qué puede pasar con Jorge Lanata. También lo que está pasando con Mauro C. También, bueno, recién decíamos de todo lo que está pasando con Jorge Lanata. Y bueno, vemos a Guido Gasca por ahí. Sí, en un rato más lo vamos a ver. Claramente a Guido Gasca, claramente que también va en las dos ternas. Tempranamente en el informativo, claramente hemos recordado un poco, claramente lo que fue, claramente todo lo que fue, claramente todo lo que fue en los Martín Fierro de antes, cuando estaba de actor y nominada a varias novelas, claramente producciones. Y todo lo que sería ya, bueno, ya 20 años de dejar la actuación de Guido Gasca, porque este año que cumple 20 años que está animando el programa. Usted sabrá todo lo que hacía en Telefe y después en el 13, que su casa se ha tenido en mediados del 2010, cuando ya hemos estado en el programa Todo o Nada, después claramente en otro formato, el 8 Escalón, que tendría otro formato claramente en el 2021, y también de todo lo que sería Bienvenido Bordo, también otro programa exitoso que tuvo Guido Gasca claramente en el 13. Bueno, de todos los hechos, bueno, varios relacionados con A Todo o Nada, bueno, que seamos es de la misma productora de Cuarzo, a todo lo que estamos comentando en este momento. Atención, noticiero, sí, vamos con noticiero. Eso sí importa, claramente puede venir el bis para el noticiero de... Lo sabe Milei, lo sabe Cachanovski, lo sabe López Murphy, lo sabe... Me parece la misma terna en 2022. Argentinos, el 13. El presidente tiene una gran relación con Cavallo. Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos como siempre para informarlos. El noticiero de la gente, Telefe. Víctima absoluta de los mayores que lo están llevando o de los que vemos todo el día, Va por el 9 al mediodía. El 9. Los delincuentes ingresaron desde la capital a Vicente. Mejor noticiero diurno. El noti ganador es... Estos festejan grosso, vas a ver. ¡Tele 9 al mediodía! Bueno, se lleva el bis, se lleva... El bis, bueno, yo dije que a lo mejor el bis puede estar para Telenueve al mediodía. Y ahí está, claramente todo lo que está pasando. Así como en 2022, luego de la pandemia tuvieron el premio. Eso. Así como en 2022 tuvieron el premio luego de la pandemia. Y ahora, otra vez, el año pasado no lo pudieron ganar. Premio que ganó América Noticias, sí, con el Guillermo Andino, que también es hermano de la Marisa, claramente. Bueno, todo lo que estamos comentando y bueno, todo lo que hacía este premio otra vez para Telenueve al mediodía. Así que todo lo que estamos viendo esta noche está recién empezando. Bueno, todo lo... y a ver qué dirá este Almirón, está emocionado. ¿Qué dirá este Almirón? Bueno, en 2022 con frases a todos los políticos. Y a ver qué va a decir este Almirón. Bueno, siempre con sus frases picantes de la actualidad. Bueno, cuando se entregara un premio, todo lo que estamos comentando. Y bueno, todo lo que ha sido esta jornada. Y ahí está claramente todo lo que estamos viviendo. El premio para Esteban Mirol, claramente, que se lleva, y también el equipo de Telenueva Noticias, que se lleva el premio, claramente, esta noche. Y bueno, se repite el bis para este noticiero. Bueno, vamos a ver qué pasa con Telenueva Noticias. Puede venir el décimo para Telenueva Noticias, a lo mejor este 2024, y lo que puede ser el último encuentro que Cristina Pérez y Rolf Baril en estos premios
y claramente después de 30 años, claramente ya sería el último encuentro que tendrían para figura. Vamos a ver qué puede pasar. Ya todo en esto de que Cristian Pérez no volverá a tener noticias, así que lo que podía contar. Y Chris que se quedará hasta el final de temporada, así que eso va a estar. Parece fácil cuando uno está en el noticiero, pero cuando estás recibiendo esto, que significa tanto esfuerzo, tanta gente detrás, por eso uno se emociona hasta las lágrimas. Quiero decirle gracias a la gente de APTRA. Muchas gracias. Le dedico esto a mis hijos, a mi nieta. Según Alberto también, Greg, su amigo del mismo canal. Pero le quiero agradecer profundamente el acompañamiento que tengo con este hombre, el señor Marcelo Antine, gerente de noticias. Gracias a Canal 9 que nos apoya en todo. Gracias a mi hermosa compañera, a Mari Sandino. A su esposa de las noticias. La adoro, te juro que la adoro. Una mujer excepcional, excepcional. Gracias a todos, una vez más, de corazón. Y gracias a Pablo Escorofit, lo tengo por aquí atrás, acá. Vení, Pablo, vení, vení, animate. Nuestro productor ejecutivo. Y a Sebastián Rolandi también, de Canal 9, nuestro director. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias, APTRA. Voy a ser muy breve porque quiero que sepan que este es un premio que es para un equipo que es hermoso, enorme, grandes profesionales. Nos hubiera encantado a todos que estén todas. No quiero dejar de nombrar a nuestras compañeras, a Gaby Sagordo, a Paula D'Ambrosio, a Alexis Puig, a Tuni Colman, a todo el equipo técnico maravilloso, Alejo que está acá, Alejo Rivera está acá, a directores, a todo el mundo, porque este es de todo un equipo profesional hermoso, ¿no? Fuerte abrazo para los chicos. Ahí está la gente del 9 y este. Bien, ahí está, premio para Telenueve Noticias. Bueno, todo lo que estamos comentando en esta jornada. Vamos a hacer un pequeño alto. Ya regresamos, tenemos que seguir contando más de todo lo que está pasando en los Martín Fierro.